muy buenas noches. Bienvenidos sean a otra emisión más de La Tulpa de la Medianoche. Espero les estén pasando bastante bien después de una semanita en donde no habíamos transmitido. Pues la verdad me sirvió para descansar porque se han sido días bastante pesados, han sido días bastante severos en muchos sentidos. Pero ya estamos por aquí, ya estamos de regreso para contarles una historia más. Y he de recordarles que mucha gente nos ha estado buscando, pero al revés. Normalmente nos buscaban de Facebook para irse a Spotify. Y ahorita nos buscan de Spotify para el Facebook. Entonces ahorita una de las cositas que se me hace muy chido es que se han estado buscando este trabajo, han estado buscando más historias, han estado buscando más anécdotas de terror y lo agradecemos demasiado. Si tú vienes de la plataforma que vengas, iTunes, Spotify, YouTube, de verdad muchas gracias. Y he de decir que ya entramos en el top 25 de True Crime, al menos en México. Estamos en el piso número 23, en el ranking número 23. Y ahí estamos en el puesto número 23 y vamos avanzando. Hace una semana estábamos en el 25, ahorita estamos en el 23 y vamos subiendo poco a poco con todo esto. Y bueno, vamos a agradecerles muchísimo a ustedes el estar ahí, el escucharnos, el volver a repetir los capítulos. De verdad, muchas gracias. Y he de decir que conmigo, a mi ladito, está nada más y nada menos que la tía Clau. ¡Oli! con lag, sí tiene lag aquí la tía Clau. No, es que era así como de... ¿Ya puedo hablar? Sí, ya puedo hablar. ¡Hola, mis bebés! Ya los había extrañado. Aquí estoy. Oli. Hola. Oli, soy la tía Clau. La tía Ñi, hablando con ustedes aquí. ¿Me oyen? ¿Me sienten? ¿Me escuchan? Tiki, 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 tiki. He de decirles que a raíz de muchas personas que han estado preguntando, porque también preguntan en las demás redes sociales, nos han estado comentando que dónde pueden mandar sus historias. Pueden hacerlo al correo electrónico danyaelart@gmail.com. Es donde le estamos recibiendo. Me he dado cuenta que los andan enviando al de Hotmail, pero no, realmente Hotmail lo tengo para el PayPal por diversas circunstancias, pero para mandar tus historias es al de Gmail. Y si eres nuevo en esas transmisiones, si eres nuevo escuchándonos, he de decirte que este programa es un programa que debe sentirse no tanto como aquellos programas de terror, como comunes así de que tratan de meterlo en ambiente teátrico todo el tiempo. No, para nada, al contrario, nosotros echamos desmadrito porque esta es una plática como entre amigos, como entre tus cuates que se pueden a contar de repente historias de terror ya cuando ya es nochecita y están pendejeando tantito y de repente sale algún pendejo para decir, no mames, vamos a contar esta historia. Bien, yo soy ese cabrón. Y junto con ello está también la tía Clau, que se va a encargar de andar contestando algunos mensajitos en el chat. Si tú estás escuchando la retransmisión y quieres escucharnos en vivo, puedes hacerlo los miércoles y los viernes a partir más o menos de las 9:30 de la noche, a veces antes, a través de Facebook Live en DanyaelArt. Es DanyaelArt.ilustrador, ahí nos puedes encontrar, ahí estamos transmitiendo. Y bueno, también hemos de decir que tenemos planeado... Por ahí seguimos en planeación, pero vamos a tener, yo creo que tal vez en junio vamos a aventarnos quizás un Memorias de un Nahual con público. Vamos a aventarnos un Memorias de un Nahual contado de viva voz, con un público muy limitado, claro está, justamente allá en Gamer's Time. Junto con nuestros cuates Isis y David, ahí vamos a estar, junto con la tía Clau, echando desmadrito con ustedes. Próximamente vamos a decir qué va a incluir esto, va a tener un costo. Y va a ser de aforo limitado totalmente, completamente controlado, donde vamos a contar historias de terror que después de decidirlo no van a salir al aire. Estas historias de terror van a ser únicamente... Para que sea más jugosito el asunto. Exacto, para la gente que va a estar ahí. En exclusiva. Estás como los... Memorias de un Nahual. Sí, es que sonó como el de la ¡qué buena! De... Totalmente en exclusiva, Danyael contándonos sus historias de terror de Memorias de un Nahual. Foro limitado en Gamer's Time. Sería capaz de pagaros si no yo chingue su madre y hacerle una pared de esas con rótulos así de ¡bailazo! Memorias de un Nahual. Fíjate que se me hizo bien cagado porque hace mucho unos güeyes, bueno, Depeche Mode iba a tener un toquín y a unos güeyes que hacían rótulos les pusieron que hicieran una pared, ¿no? Que pintaran que iba a estar Depeche Mode. Le pusieron bailazo Depeche Mode en Tampico, no me acuerdo, por una zona por allá, pero se ve cagadísima la pared. Y bueno, pues íbamos a tener... esta, ¿cómo se llama? Sorpresas, regalos, venta de productos, tocar al tío Danya. Ok, sí, lo que dice la tía Clau. Apenas estamos por definir qué día va a ser, pero es un sí definitivo, sí lo vamos a andar haciendo por allá. Vamos a también coordinarnos directamente con la gentecita de Gamer's Time para ver qué sorpresas podemos tenerles, qué sorpresas podemos ofrecerles y sobre todo el tiempo que va a durar. Y porque vamos a tener no solamente lo que viene siendo las historias de terror, sino que el mismo paquete de con el boleto va a incluir más cositas. No solamente es la experiencia de estar allí, pero también, bueno, a mí ya me tocó ir al lugar y está increíblemente tétrico, está bien creepy en la parte de arriba, sobre todo cuando apagan las luces y más, pero de verdad... Cualquier lado con las luces apagadas es tétrico. No, pero si vieras allá sí está chido. Y sobre todo la acústica está con madre. Me gusta un chingo. Y aparte pues van a haber situaciones en las cuales pues, también si quieren andar jugando King of Fire, Metal Slug. ¿Puedo llevar mi Ouija? Si quieres, adelante. Ah, de hecho, ¿a poco sí, ¿eh? No tengo problema en ello. Ni tantito. Amigos, por favor, si alguien tiene una Ouija de los que van a ir, llévenla. Para que vean de lo intenso que quizás pueda llegar a ponerse en ese. Pero vamos a decir cuántas personas van a ser. Le calculamos que más o menos 30 personas para que por aquello de la sana distancia. Por aquello de la sana distancia. Y demás. Vamos a hacer como los cálculos adecuados y pues vamos a estar allá. Vamos a ver qué tal. Y ahora sí. Comenzamos con la transmisión. ¿Algún mensajillo, alguna cosita que...? Sí, hay algo muy importante que decir. Bueno, dos cosas. ¿Qué pasó? La primera... Ok. ¿Estás escuchando? Sí. ¿Atento? Totalmente. Chispita existe. Chispita es amor. Chispita existe. Chispita es amor. Chispita vive en sus corazones, tú vives. Y mi vecina va a pensar que estoy loca. Es muy posible que sea. No, no vamos a hacer sacrificios ni nada de eso, al contrario. Piensen en los animalitos. Sí, piensen en los animalitos, no sean así. Posiblemente podamos sacrificar unos tacos. Podemos celebrar para el taquero místico, para el taquero que se encuentra allá arriba, unos chingaros, unos tacos. Eso sí, tal vez. Pero, vamos a definir bien cómo va a ser y sobre todo dejémosle esa idea pineada para que vayan preparándose en si no junio. Se llevan su lonche. Sí, en junio vamos a estar haciendo todo esto, no sabemos todavía bien la fecha, tenemos que planearlo perfectamente bien para que salga chingón y... ¿cierto? ¿No me dijiste la segunda cosa? Pues tú te fuiste de largo, nunca me dejas acabar lo que tengo que decir. Más. Segunda cosa, bebés. Por cierto, todavía tenemos números de la dinámica. Ya saben, de esas que hay numeritos, puedes comprar un numerito y te ganas, es muy probable que te puedas ganar un premio y así. Todavía nos quedan numeritos de 100 pesito. Entonces, acuérdense, hay un tatuaje hecho por, ¿cuál es el nickname de Isis? De Isis en... Azkaizan. Ok, Azkaizan. Así como azúcar, Azkaizan. Exacto. Azkaizan Tattoo. La neta, ser súper rifa. Así chingoncísimo. Yo pronto me voy a ir a tatuar con ella. Para quien no sepa de qué está hablando la tía Clau, están haciendo una dinámica en la cual la tía Clau tiene un... La Clau rifa. Cuando digo esa cosa no lo detecta. Yo por eso dije la dinámica de vender números. Ay, chingue su madre, total, si su carita nos va a chingar, que nos chingue. No, hay una rifa en donde la tía Clau está teniendo, ¿cuántos premios? ¿5? 5 premios. 5 premios. Sí, así es. Que muy bonitos, muy hermosos y un tatuaje de por medio. Es una rifa de 50 números en los cuales hay diferentes premios. Hay una mochila, hay una plancha de cabello, hay una comisión tuya. Una comisión mía. Tuya. Y el primer lugar, si no me equivoco, lleva un tatuaje de, Azkaizan. Pero no solamente es el tatuaje de Azkaizan, es un tatuaje con diseño. Con un diseño del tío Danya. Hice 5 flashes en los cuales ustedes pueden ganárselo totalmente gratis. Están esos... bueno, no va a estar gratis porque van a pagar, su número. Cada numerito está en 100 pesos, pero si es que se lo llevan, se pueden tatuar con ella. Ya incluyen el primer premio, lo que viene siendo el diseño. Y son 5 flashes que los estoy terminando ahorita. Y todavía, en dado caso de que si alguien haya escogido algún flash, los otros 4 flashes están... en la venta. Van a estar disponibles para que se los hagan con Azkaizan. Exacto. Con ella ya se arreglarían cómo va a ser el asunto y todo eso. Porque cada uno de ellos tiene diferentes técnicas, diferentes cosas y todo ello. Pero van a estar disponibles únicamente con ella. Claro. Y cabe mencionar que tiene... su gama de colores bien pinche mamalona, amigos. O sea, no es por dársela a desear, pero tiene un chingo de colores bien pinches hermosos. Tiene su estudio súper limpio, sanitizado. Tiene sus hojitas para ver qué tienes, cómo cicatrizas. O sea, la neta, no es porque sea mi amiga ni nada, pero la verdad es de que tiene en muy buenos... ¿cómo se dice? O sea, sí tiene todo en orden, por así decirlo. Está muy chingón como sí, la neta, está haciendo. Sí, pura calidad ahí, amigos. Se está rifando bien sí, chido. Así es. ¿Y por qué se enoja Facebook? Porque digamos porque no le gustan las mujerzuelas. No, ni los juegos de azar. Ustedes tal vez no lo sepan porque quizás no lo hayan colocado, pero Facebook tiene una política en contra de los juegos de azar, no es mamada. Si pones alguna cosa que haga referencia a juegos de azar, no te deja poner la publicación y se pone bien intensa. Sí, dice Frey Medrano. Frey. Ok. Hola, solo quería preguntar, ¿qué tan bueno es escuchar las historias de terror mientras uno está en el hospital? Es una chingonería porque le estás dando el... como toquecito plus extra. Ajá, ese plus de que te pueda pasar algo en el hospital. O sea, está chingón. Entonces, ahí les encargo, bebés. Ayúdenme. Quedan muy pocos números, ayúdenme. Que ¿cómo se escribe? Me preguntan, A-Z-K-A, Azka. Azkaizan. I-Z-A-N, Izan, Azkaizan. Azkaizan. Sí, así y por cierto, no he subido videos ni fotos porque no he tenido tiempo, pero mis amigos de Raytol me mandaron un suétercito de Olanes de unicornio. Es que me quedé pensando así como ¿qué era? Sí, de unicornio, bien pinche hermoso, color turquesa, pero dejen que me recupere de estos días que han sido súper cansados. Y un suéter de Zelda de punta, sí, de punto, sí, ¿no? Sí, de punto. Como de punto. Una belleza. De verdad está muy chingón. Pinche belleza, no hombre. Y precioso, precioso, o sea, cuando vean las fotos van a querer la suya. Entonces tampoco se las voy a dar a desear, pero la van a ver y van a ver, oye, no, esta es como perico. Bueno, y ya, podemos empezar. Ok. Y bueno, después de las de los anuncios parroquiales que vamos a andar teniendo como constantemente, vamos a hacer el pedacito. ¿Qué te pasa? Chulaki, ¿qué tienes, güey? Si quieres, bájalo de... Ya, bájate. Llégale a la verga. Vamos a hacer de nuevo el inicio para saber dónde acordar, porque ya me han estado llegando algunos cuantas personas que han preguntado por algunas cosas que dijimos en algunas transmisiones desde hace un chingo. Ajá. Que quedaron grabadas. Lo mismo que pasaba con, por ejemplo, Leyendas Legendarias, que decían alguna promoción y pues, la promoción tiene un chingo de tiempo. Hay personas que pues, se confunden un poquito cuando se hacen estas cosas. Uh-huh. Entonces por eso vamos a cortar esto ya cuando sea la transmisión. Digo, cuando se suba. Entonces vamos a dar unos cuantos segunditos de silencio. Y comenzamos de nuevo. Ches gatos, no mames, suenan de fondo. En fin. Rabio, ¿quieres que te vuelva a poner tu arnés? Tú sabrás. Dilo, chinga. Chinga para todos. por estas cosas. Y si les está correteando, en fin. En fin, ok, continuamos con esto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otro episodio más de La Tulpa de la Medianoche, un podcast en el cual donde nosotros les andamos contando algunas cuantas historias de terror, algunas cuantas cositas, sobre todo para que pasen en esta noche y pues sea una plática entre cuates, sea una plática entre amigos. Además, hoy quería decirles una historia que me llamó mucho la atención, sobre todo porque hace el día de ayer estuvimos viajando. Y me acordé de ella precisamente cuando estábamos platicando con todos los pasajeros que íbamos allá, con todas las personitas bellas con las cuales fuimos. Y esto es algo que pasó hace más o menos unos 10 años, pero quiero contárselas en esta ocasión. Pero no voy a proseguir sin antes decirles que a mi lado se encuentra nada más y nada menos que la señora que les da chinga a los que se portan mal. Nada más y nada menos a la ceñito de los gatos. Nada más y nada menos que a la tía creadora de Chispita, a la tía Clau. Chispita existe, Chispita es amor, Chispita existe, Chispita es amor. Chispita vive en sus corazones, Trippy Babies. Aquí la tía Clau diciendo... ¡Hola! ¿Cómo están mis bebés? Ya los había extrañado. Pareciera que pasaron meses, años, no sé, desde que... Una semana. Una semana, desde la última vez que hablamos. No inventen, ya no me castiguen, no sean así. ¡Castígame! Sé que me he portado mal. No, esperen. ¿Qué? Eso en teoría debería decir el puñetazo de radio. Pues bueno, ¿qué historias nos trae el tío Daniel el día de hoy? Fíjate que el día de ayer, al momento de que íbamos en carretera, al momento que estábamos dándonos una vueltita por otros estados en cuestión de despeje quizás, estaba recordando con la plática que estábamos teniendo junto con las demás personas que estábamos ahí, algo que fue extraño porque salió a raíz de que pues me gustaba el pan. El pan. Sí. Había una panadería en la cual yo era muy asiduo. Una panadería bastante, pues, normal. Una panadería de barrio. De hecho, creo que desde donde salen los mejores pancitos, los mejores sabores, porque hasta sabía diferente de esos sabores muy ricos que se quedan. Y sobre todo que a la hora que más o menos iba saliendo del trabajo, ellos apenas iban sacando su pan recién fresquecito y suena obsceno, pero chingarte una concha recién hecha, con esa suavecitez que tiene. ¿Por qué una concha y no otro pan? Porque a mí me gustaban las conchas. Me siguen gustando. Me gustan los besos, pero cuando te dan una conchita recién hecha, recién horneada. Las en algo. También. Venga, pues. Ok. Cuando van saliendo, otra vez, para que eso no se te quite. Ok. Cuando van saliendo y cuando la pruebas, es delicioso. Un sabor indescriptible, la verdad. O sea, sí está rico el pan dulce, ya cuando lo compras, pero cuando está recién hecho, de verdad, vale un chingo la pena. Fíjate que en esa ocasión yo salí temprano. Y ahorita van a ver de qué chingados va la plática y por qué estoy relacionando la carretera con todo esto. Salí temprano y vi que el señor iba retrasado en las cosas porque había dejado el horno. No me acuerdo, que creo que no había pagado el gas, una cosa así. Entonces tardaron un ratito en reinstalárselo porque fueron por un tanque y la. Entonces iba retrasado el señor, pero sobre todo pues tenía que esperarse. Y en el ratito en el cual iba llegando la gente, pues le decían, no, pues regrésese como en una hora, ¿no? Para comprar su panecito. Yo llegué y le pregunté ahí a don Remy. Es que es raro porque a este señor le decían Remy por el personaje de Remy. ¿Se la pasaba llorando? No, es que... ¿Su animal se murió? No, es que la... no sé. ¿Entonces? Es que se parecía al abuelo de Remy. Ah, ok. Pero la gente no sé por qué no dilucidaba que... ¿Y cómo se llama el abuelo? No tengo idea. No me acuerdo. O sea, yo jamás he visto la serie, más que sé que se comen puñetas del chango cuando se mueren. O sea, el pinche chango está flotando ahí como semi muerto y se lo comen. No se lo comen, pero... No se lo comen. La creadora de Remy, o sea, lo odiaba. Pero pues eran pobres y caminando, tun, 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 y ya sabes. Okay. La cosa es de que le decían el Remy, pero era porque se parecía al abuelo. Okay. No era porque se parecía a Remy. Es como la gente que le dice Frankenstein al monstruo, uh-huh, cuando realmente el monstruo no tiene un nombre. Uh-huh. Frankenstein es el doctor que se encarga de hacer todo esto. Y no, pues la gente se sigue, ¿no?, con la mentalidad de decir que Frankenstein es el monstruo, ¿no? Realmente su apellido del monstruo sí sería Frankenstein. Porque a fin de cuentas en el libro dice, oye, es que tú eres mi padre. Entonces sería, no sé, John Frankenstein, ¿no?, por decir así. Aquí sería José Frankenstein. Bueno, pues normalmente las personas que no las identifican, nombre, normalmente en Estados Unidos es John Doe. Y aquí sería Juan. Bien. Dicen que el viejito se llamaba Señor Vitalis. Señor Vitalis, madre, hasta apenas me vengo enterando cómo se llama el don. Pero bueno, le decían el Remy. Y sí, la neta tenía su barbita. O sea, son como de esos viejitos adorables que dices, ah, de esos que nunca te tocan en la vida, pero ves otros ajenos y es así de, ¿por qué este señor no es mi abuelo? No, por alguna razón pensé así, de esos que nunca te tocan, digo, normalmente los abuelos no tocan, a menos que sean Frida Sofía. Saludos a la Guzmán. Sí. Pero no. Y sí, de esos, bueno, mi abuelo es fantástico, ¿no? Mis dos abuelos son súper chidos. Es que tus abuelos sí dan ternura y los míos pues no tanto. Bueno, mi abuelo no da tanta ternura. Bueno, tú veías al señor y decías, no mames, sí, de verdad inspira ternura. Y me quedé, le pregunté, oiga, don Remy, no le molestaba, de hecho, que le dijéramos así. Oiga, don Remy, ¿cómo en cuánto tiempo sale el pan? No, como en una hora, hijo. Si quieres, date una vueltita. Y yo así de, pues no mames, don Remy, parece que va a llover. Si no, me espero, está medio chispeando, me espero acá hasta que salga. Ya cuando salga, espero que ya se haya bajado la lluvia. Y dice, ah, ok. Y se sentó en su sillita, tenía una sillita que parecía mecedora, pero estaba totalmente fija, no te podías mecer, sino que la adaptaron para que estuviera fija. Se sentó ahí y le pregunté, ¿qué tiene don Remy? Y dice, pues es que mira, a mi hija la han estado espantando. Uh-huh. Le digo, a su hija. Y sí, su hija es era una señora como de 34, 35 años, que ya tenía dos hijos. Es una señora, bueno, en su momento, ya supongo que ya debió haber crecido la señora. Es una señora gordita, como de 1.55 más o menos, chaparrita. Y... ¿qué te traes contra los pigmeos? A ver, ¿cuál es tu problema? Dime. Era una persona cambrai y se peinaba como Jane Romero, o sea, se peinaba con un chonguito aquí en la parte uh-huh, de atrás, pero siempre se hacía el chonguito como con un lapicito. O sea, siempre que se hacía lapicito con una pinche técnica, no sé cómo chinga le dicen. Yo tampoco sé. Se colocan ese chingado lapicito y siempre se emputada por alguna cosa. Uh-huh. Siempre se emputada por alguna cosa porque, de hecho, la cara de emputada era como su cara normal. Y cuando la veías alegre era porque, no sé, algo muy bueno le pasaba. Pero, de verdad, siempre se emputada. Y nos gustaba, pues, pedirle las cosas a don Remy. Porque cada vez que ella atendía, te lo daba así como muy tosca. Así, de manera muy tosca. Pero quién sabe por qué chingados. O sea, nunca la conocí más que como en dos ocasiones, feliz. O sea, siempre estaba amputada. Pero se me hizo curioso, y sobre todo porque no estaba. Y le digo, no manches, ¿cómo cree que están espantando a su hija? Dice, sí, dice, la han estado espantando, están haciendo varias cosas. Le digo, ¿pero cosas de qué? Dice, cosas, pero ha estado yendo con una bruja que está aquí cerca. Le digo, ¿bruja? Dice, sí, pues para que le quite la cosa esa que le anda siguiendo. Y yo así de, cabrón, ¿la está siguiendo una cosa o qué? Que no. Cuéntame bien el chisme, chingados. Dice, mira, hace tiempo, pues ya ves que pues, a mi hija pues, le gusta ser noviera, ¿no? Le gusta andar ahí pues, echando novio. Pues los papás de sus hijos pues la dejaron, porque eran unos pinches cabrones, ¿no? Le pegaban y todo eso, y ella decidió separarse, y pues decidió pues tener novio. Dijo, toda esta joven, le gusta salir, ¿no? Y sea como sea, pues de vez en cuando pues, sale, ¿no? Ahí a sus fiestas, sale ahí a los bailes, ¿no? Aquí a varios lugarcitos a bailes. Y a veces, pues, llega noche. Dice, mi esposa se queda cuidando a los chamacos y llega ya a veces bastante noche. Dice, no me molesta cuidar a los niños. Pero sí me molesta mucho que ya de repente llega 3, 4 de la mañana. Cuando yo le digo que llegue temprano, que ya fuera, es muy peligroso. a veces mientras está allá afuera, pues le ha tocado ver pues accidentes. Dice accidentes fuertes. Dice, pero se consiguió un novio que pues es, pues mira, es policía. Dice, no es una mala persona, pero sí se nota que es cabrón. Dice, sí se nota que es un hijo de la chingada el güey. Pero pues la protege. Dice, lo único que no me gusta es que él siempre lleva un arma. Siempre. Dice, pero pues por una parte eso, pues mira, si no está haciendo nada malo, pues está cuidando simplemente, ¿no? Le digo, ok. Dice, y pues mira, no te haré el cuento largo. En una ocasión, pues ella me contó que tiene una manía media extraña, que no me gusta. Y es que a veces algunos periódicos te pagan, cosa que es cierto. Algunos periódicos te pagan porque tomes fotos de los accidentes. Dice, normalmente ese trabajo se lo dan a paramédicos, normalmente trabajo... sí, claro, se aceptan donaciones en criptomonedas, claro, sin problema. Dice, esta persona de repente ve un accidente y no se baja a ayudar, nada más se baja a tomar fotos y las envía directamente al periódico, ¿no? Dice, no digo que esté mal, pero dice, si tú vas a ir para allá, pues tratas de ayudar a las personas, bueno, si tienes oportunidad. Dice, y a veces, por esas horas, ella a veces también me mostraba, mira papá, pasó este accidente, mira, este güey salió así, mira, este cabrón salió, se le salió una pinche pierna, este cabrón mira cómo le aplastaron la cabeza, mira, este güey lo balearon en el carro. Dice, ese tipo de situaciones pues como que no me gustaba. O sea, el esposo o la pareja los conseguía. Ajá. Y ya se los enseñaba a ella y ella se los enseñaba al papá. Sí, y dice que muchas veces que estando de noche pasaba algún accidente y ese güey se bajaba a tomarle fotos y a veces simplemente a contemplar el accidente. Lo cual... Me recuerda a la Clara de la Casa de los Dibujos. Así, sí, capitán, nos ocasionó un accidente. ¡Ay, Dios! Sí, Clara, lo que quieras. Y el güey así que... Sí. Algo más o menos así. Mira, no es malo. Ahorita sí ya afortunadamente existe una regulación a raíz de un caso, pues desgraciadamente muy feo, en donde esta Ingrid Escamilla tuvo que pasar por mucho infortunio, por ese feminicidio, por este cabrón. Y hubo gente que liberó las fotografías así nada más de la nada. Liberó las fotografías que de verdad no merecían estar siendo publicadas por los familiares, por todo ello, en respeto por todos ellos. Estaba muy cabrón realmente con lo que sucedió. Afortunadamente salió algo bueno de todo esto, dentro de todo lo malo y toda la mierda que se generó a través de todo esto, que es la prohibición de fotografías explícitas y una pena bastante severa para aquellos que anden difundiendo. Pero en otras épocas el pinche alarma era la delicia completa de un chingo de banda. Y no está... mal disfrutar de algunas cosas raras, pero lo malo es cuando ya se invade más allá de la privacidad de las personas. Y es horrible, ¿no? En muchos casos que la policíaca sea como lo que más venda. Hay ocasiones que me tocaba ver y platicar con voceros de que llegaban personas y nada más específicamente a comprar la policía, que lo demás del periódico se lo regresaban. Y hasta volvían a revender el periódico sin la policíaca, pero a un precio más bajo. Entonces estaba raro, pero a esa fecha pues, te pagaban más por una fotografía fea. Y nosotros inclusive en algún momento, y son de las cositas que digo, pues no mames, ¿por qué hicimos eso? Llegaban a pagarnos por las fotografías entre comillas sangrientas. Y pues sea como sea, es una lanita extra, en su momento lo vi así. Pero esos cabrones eran lo que lo hacían. Pero no es nada atípico. Mucha gente cuando pasa un accidente se baja y empieza a ver qué demonios hay. Y en vez de ayudar, estorba un chingo. De verdad, estorba un putero que las personas estén allá, porque se va. Hay unas personas, pues obviamente los vecinos, pues no puedes hacer nada, güey, eres un pinche vecino, estás de chismoso. Pero hay gente que deja su carro a un lado nada más para bajarse a babosear. Se detienen su moto y se juntan. Y se juntan lo más al accidente. Para alimentar sus filias. Ajá, no, y se quedan viendo y es así como que, qué pedo. Gente que empieza a grabar, gente que empieza todo eso. Y ok, para informar, para todo eso, adelante. Pero se siente culero ver a una persona que de verdad está o agonizando o muy lastimada y tú estés ahí de pinche impertinente grabándola, la persona como está, ya está muy cabrón eso. Pues algo así eran ellos. Y el señor Don Remy decía, pues no mames, no me gusta que eso pase. Dice, pero no sé si fue escarmiento, no sé si fue una cosa así, que en una ocasión se detuvieron. Dice, venían después de un jaripeo. Un baile, y pues obviamente ya estaban bien jarras algunos cabrones, dice, y chocaron. Dice, todavía me acuerdo que chocó un Chevy chiquito, un Chevy de esos de coloncitos, dice, se fue a impactar. Dice, pero al parecer las personas ahí estaban, pues según lo que me cuenta mi hija, estaban discutiendo, pero fue muy feo, porque cuando llegaron, parte del parabrisas se desprendió y fue a atravesar casi por mitad el cráneo de la persona que iba manejando. Desgraciadamente fallece esta persona, era ineludible, pero dice que cuando ellos se detienen, ven el accidente, ellos se detienen y en vez de ayudar comenzaron a tomar fotos. Dice, la pareja había impactado su cabeza directamente contra el vidrio y estaba semi-inconsciente. Cuando llegan, empiezan a tomar fotos y es cuando ella dice y ella cuenta que de la parte de atrás, de donde está esa parte culoncita del pinche Chevy, vieron que salieron dos sombras. Y dice, y te juro Dani, que en las pinches fotos salen esas dos sombras, salen dos personas atrás y tienen la figura perfectamente bien definida, cabrón. Pero sobre todo, dice, ya cuando tomaron foto, ya cuando se hartaron, llegó más gente y todo eso, ya se fueron. Cuando se estaban yendo, dice, ella dijo, voy a acercarme a tomar una última foto de la mujer. Dice, Dani, yo la regañé, cabrón. Dije, ¿qué tal si se muere la mujer? ¿Qué tal si se muere por esas pendejadas que hiciste? Dice, mi hija me contó, cabrón, que ella le agarró la cara a la señora y se la volteó para ver que se viera el golpe. O sea, impactó, se echó para atrás y la cabeza cayó hacia un lado. Pero dice, mi hija agarró y la volteó para que quedara viendo hacia el otro lado y se viera el golpe. Y le tomó una foto, dice, pero ahí es cuando vio que tenía tejido cerebral expuesto. Del madrazo se le levantó en la tapa de un ladito y estaba expuesto. Dice, es que papá se veía como con un colorcito cremita. Se veía así como nacarado. Dice, se veía así bien extraño. Y se le tomó la foto. Y la señora le balbuceó algo que ella no pudo entender que le estaba diciendo, pero le balbuceó algo y después dice, nada más cerró sus ojos. Dice, no sé de verdad qué fue lo que pasó, no sé de verdad qué fue lo que sentí en ese momento, porque ella me lo estaba contando y me lo estaba contando tan normal. Dice, pero yo estaba pues un poquito pues conflictuado con eso, pero sobre todo estaba esperando que llegara. Dice, a veces yo me quedo a esperarla, y fue cuando llegó, me enseñó las fotos y le dije, ay, mija, no, pues no me gusta que hagas esto. Dice, me fui a dormir y eran más o menos las 4 de la mañana, más o menos, cuando ella dijo que estaba ahí con sus hijos en una cama king size que tenemos. Y dice que ella escuchó que le susurraban. Escuchó que le decían su nombre. Andrea. Andrea. Dice, ella se despertó y volteó para todos lados. Y dice, es que no había nadie. Pero de verdad, papá, escuché una voz de una mujer que me decía Andrea. Dice, eso fue ese día. Conforme fueron pasando los días, ella empezó a ver cosas. Dice, en la más recurrente era que cuando ella se bañaba, escuchaba que alguien le hablaba en el baño. Cuando cerraba los ojos de que se echaba jabón y se enjuagaba, ella escuchaba su nombre. Dice, las cosas empezaron a ponerse más feas cuando ella empezó a soñar a la persona que vio y que le tomó las fotos. Empezó a decir que esta persona le estaba tratando de balbucear algo y que ella estaba en ese mismo lugar, en ese preciso lugar enfrente de ella cuando le tomó la fotografía. Estaba en ese pinche lugar enfrente. Dice, hasta el olor, cabrón, el olor a sangre. El olor a sangre de las personas que estaban ahí me llegaba. Y eso hacía que me despertara. Y le balbuceaba cosas. Dice, las cosas fueron poniéndose más cabronas. Porque en una noche la escuché gritar. Y los primeros que salieron corriendo fueron mis nietos. Salieron corriendo a mi cuarto. Dice, no tenemos puertas ahí, tenemos unas cortinas, pero salieron ahí y nos fueron a levantar. Dice, mi mamá está muy mal. Y está, al momento yo también la escucho gritar y salimos en chinga para ver qué tenía. Y la despertamos, le empezamos a mover. Oye, Andrea, ¿qué chingados tienes? Andy, muévete. Dice, ella despertó y empezó a llorar. Dice, después de un rato, ella me dijo, papá, soñé de nuevo con el accidente, pero soñé que yo era la mujer que siempre he visto. Dice, abrí los ojos y volteé. Dice, y yo al momento de voltear me veo afuera. Me veo afuera tomando las fotos. Dice, yo puedo moverme, me veo ensangrentada y de repente viene el dolor. Empiezo a sentir el dolor del golpe. Y dice, me empecé a sentir, y dice, sentí como una parte de acá estaba dura, que era mi cabeza, y de repente apreté, donde sentí suavecito y de repente todo se me fue. Dice, 2 días después, le empezó a salir un moretón del lado izquierdo de la cabeza, ahí donde había tenido el golpe la mujer. Resulta de que después de estar viviendo así durante casi 4 meses, que diario le espantaban, dice, ella decidió ir con una bruja, y la bruja le dijo que ella se había traído ese muerto, pero se lo había traído porque ese muerto encontró en ella el enojo. Encontró en ella algo con que canalizar ese enojo. Dice, tal vez ella venía peleando con la persona que era el conductor. Pero al momento de que pasa eso, dice, se quedó con ese enojo y vio la situación. Y dice, y todavía tú te acercaste, le tomaste una foto. Ella terminó por emputarse y murió encabronada por lo que estabas haciendo. No le gustó. Y ahora está contigo. Y ahora está siguiéndote. Le digo, no mames, ¿cómo cree? No mames, ¿cómo cree? Sí, güey, no mames, ¿cómo cree? Y decía, ay, güey. ¿Y qué le dijeron? O sea, ¿qué le dijo la bruja? O chingada madre, ajá, donde fue. Dice que ella tiene que ir a presentar sus respetos a donde haya quedado la mujer esta y pedirle perdón en su tumba o donde ella está enterrada. ¿Y eso? ¿Y saben dónde está enterrada? Dice, no. La nota no salió en todos los periódicos, salieron algunos cuantos, y no hemos encontrado dónde está. Y es un verga. ¿Y qué pretenden hacer o qué piensan hacer? Dice, la bruja le dijo que si eso no se podía hacer para presentar los respetos, que le rezara un rosario, que les pusiera velas, les dio unas velas que eran curadas. Dice, no le quitó nada. Seguía haciéndole y hasta pareciera que se encabronaba más. Es así de, ahora quién tiene miedo, perra. Dice, ¿sabes? Tengo mucho miedo de que a mi hija de repente le vaya a pasar algo. Algo muy cabrón. Pero pues después de eso al menos dejó de hacer lo de tomar fotos. Y yo de, ah, la madre. Pues ok. No, pues ya salió el pan. ¿Qué crees? Que ya pasó la hora. Sí. ¿Vas a querer tu pan todavía? Sí, y ya me dio el pan, yo agarré mis cosas, me fui. Pasó más o menos como unos... sí, como un mes más o menos. Y yo iba por mi pancito todo feliz. Y estaba la cortina abajo. Con un moño. Y fue de, no mames. Puta, a ver, ¿quién se murió? ¿Qué Don pedo? Remy, no. Era un moño. ¿Qué pedo, güey? Okay. Y fue de, puta, pues a ver qué onda. Y pues pasaron como otros 2, 3 días hasta que ya abrió. Y fui y le pregunté, Don Remy, ¿usted está bien? ¿Le pasó algo? ¿O alguna cosa así? Dice, sí, hija, no se murió nadie de mi familia. Le digo, ok, pero como vi que pusieron un moño negro aquí en su panadería, ¿qué fue lo que pasó? Dice, pues nada, chocó mi hija. Y yo así digo, ¿y está bien la señorita? Bueno, la señora. Dice, sí, ella está bien, pero está mal. Dice, está en cama. Le digo, pero ¿se lastimó todo eso? Dice, no, a ella no le pasó nada. Le digo, entonces, ¿el moño por qué es? Dice, ese moño lo puso ella. Le digo, no mames, ¿por qué? Se le murió el novio, cabrón. El novio se le murió. Y pues mira, te tengo mucha confianza, Daniel. Al novio se le enterró parte del cráneo en el cerebro. Oh. Se golpeó con el vidrio que estaba ahí. Y el golpe lo tiene exactamente. No sé si sean coincidencias o qué pedo, pero el golpe lo tenía exactamente donde lo tenía la mujer que le tomó la foto a esta cabrona. Dice, no sé si sea venganza, no sé si sea, no sé qué chingado sea. Pero mi hija está en cama, pero ¿sabes qué me hace sentirme tranquilo? Que después de que tanto estuvo llorando todos estos días mi hija, porque sí quería ese cabrón, ahorita está mi hija durmiendo. Y ha dormido casi 12 horas y nada la ha despertado. Señor, eso se llama depresión, no manches. No. Dice, esa cosa creo que encontró cómo pegarle a mi hija y llevarse a alguien para algo que doliera, algo que ella lo sufriera. Sí. Pero por fin la dejó. Se la cobró. Se la cobró. Por eso, amigos, no se metan con los muertos. Respétenlos, quiéranlos, háganlos amigos. Pasaron 30 días y después, pues, como que ya se relajó un poquito el desmadre. Le preguntó, oiga, ¿y su hija sigue, sigue, pues, teniendo como cosas así y todo eso? Dice, no, después de lo del accidente ya no. Le digo, no mames, qué chingón. Qué bueno, ¿no? O sea, pues qué culero, ¿no? Porque ese güey se murió, pero pues qué bueno que ya su hija está bien. Y dice, sí, me preocupa mi nieto que vea a alguien que le falta, pues, la mitad de la cabeza, güey. Pero fuera de eso, está todo chido. Y es un... recordando, eso fue nada más de una pasajera. Uh-huh. Falta el otro cabrón que perdió la mitad de la cabeza. Chan, chan, chan. Y la historia se repite, amigos. ¿Cómo ves? Y esta historia le pasó al amigo de un amigo. No, en realidad se llama Daniel. Que se llama Daniel. Yo no soy tu amigo, soy tu pareja. Pero claro que sí, te amo. Che vieja esta. Sí, no, o sea, me acordé de las historias de... Esta historia ocurrió, le pasó a un amigo, al amigo de un amigo. Ok. De los de Cartoon Network. Ok. Que ves que decían eso, y pues me acordé. Dice, pobre morrito, amigo, no, wow, me quedé de wow. Bueno, pero, ¿y el pan? Obvio, Daniel sí fue por su pan. Solo así se calmó y entendió que no debe faltarle el respeto a los que sufren accidentes y pierden la vida. Pues no, es que yo creo que más bien es, eso es morbo, o sea, el ver las cosas tal cual, o sea, no sé, o sea, si por ejemplo, es que no sé, bueno, ¿tú podrías explicar algo así? Ah, pues es que depende de la persona, hay gente que pues les gustan algunas cosas, sí, hay gente que le gusta ver atardeceres, les gusta ver gatitos, y hay personas que pues les gusta ver cositas así, ¿no? O cada quien aplastados. Sí, hay gente que les gusta ver esa pinche manía, y es feo porque es una manía sexual, sí. Es una parafilia, pero si continuamos ahí, sí, YouTube sí se pone intenso. Sí, bueno, ya. Sí. ¿Algo más que quieras decir? No, pues es de la historia. La de la chica que estaba... ¿Qué? Echaba un chingo de fijador. ¿Qué? ¿Cuál? Pues así dice, la chica que echaba un chingo de fijador. De vidrio, por favor. Y no, no vi sombra. No, ya no entendí. Sí. No sé de qué están hablando. Ok. Ah, ya, de algo del grupo que yo creo que no lo vi, ni tú tampoco. Dice, confirmo, los que vieron la foto que subí ayer en el grupo y vieron la sombra, entenderán. Ah, ok. Hay un grupo que se llama Las Estulpideces. Es un grupo de Facebook donde mucha bandita de aquí se pone a comentar acerca de los capítulos que subimos y más cositas ahí. Ahí andan echando desmadrito en un grupo de Facebook, se llama Las Estulpideces, por si es que gustan pasarse a dar una vueltita, ahí lo pueden encontrar, pero es separado, Las Estulpideces, porque nos han preguntado que por qué no aparece el grupo y es precisamente por eso. Y pues, es hora de retirarnos. Y pues, esa fue la historia de esta noche. Le recordamos que tenemos mucho más contenido en las demás redes, que son Spotify, iTunes y YouTube, y además recuerden que se queda un ratito guardado a esto y normalmente los domingos es cuando se sube, y si quieren escuchar más historias nos vemos el viernes más o menos por ahí de las 9:30 de la noche ¿en dónde? Historias de un Nahual. Memorias. Ah, Memorias de un Nahual, perdón. Claro. Es que para mí son historias. Ok. Las memorias son historias que vienen del Nahual, que comparte con los demás. Sí. Perdón, en Memorias de un Nahual. Sí, ahí estaremos, nos andamos viendo en la siguiente, y le recordamos que Las Tulpas de la Medianoche son, normalmente es una historia o un chacoteo previo a la transmisión del viernes. Recuerden que está todo esto disponible en estas redes sociales, buscándola como Memorias de un Nahual, y a la tía Clau la encuentran en sus redes sociales, que son... En Twitter como Stars Cherry y en Instagram como Clau Cherry Stars. Podrán ver muchos gatitos, memes y estupideces. A mí me encuentra como DanyaelArt en casi todas las demás redes sociales. Pero de preferencia, si van a andar mandando algún inbox, mándenlo a la página de Facebook. Los otros sí se atienden, pero por cuestiones de trabajo normalmente voy a tratar de enviarlos para allá. Para la página, porque ahí tenemos un mejor control de las personitas que están mandando los mensajitos. Y bueno... Es hora de que nosotros nos vayamos a descansar. Pasen muy bonita noche. Descansen y nos andamos viendo el viernes. ¿Alguna última cosita de allí? Tulpi babies, aburridos no estarán. Tulpi babies, historias escucharán. Tulpi, 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 tulpi. Tulpi babies. En el capítulo de hoy es... No sé, hoy no se me ocurre nada. Qué bueno está el pan. Señor Don Remy, deme mi pan. Sí, espero que esté bien el don. Si no, pues ya ni pedo. Ok, nos andamos despidiendo, gentecita preciosa. Cuídense y nos vemos el día de... pasado mañana. El viernes. Un abrazote. Y por cierto, si es que a ustedes les gustó el intro de esta Tulpa de la Medianoche, eso lo hizo Germancito Espino Verdugo. Lo pueden encontrar como Bird and Music ahí en YouTube. Y ahora sí, nos andamos respirando las nucas. Aquí se respira el miedo. Aquí se respira el miedo, en las nucas. En las nucas. Uy, ya hasta sentí frío. Descansen, pasen bonita noche y nos vemos. Cuídense. Adiós. Chinga, chinga para todos. No, están tranquilos. Ah, después de que ya los fuiste a perseguir. Obvio. Sí, se trata de meterles miedos, no traumarlos. Sí. ¿Verdad, mi amor? ¿Qué